Y hola, ¿qué tal, amigos? Hoy día vamos a enseñarle un videito nuevo en la cual vamos a buguearnos a pasar coches, amigos. Pero masivo, masivo, amigos, sí, masivo. Ya saben que hoy día actualización, nuevo DLC y lo que hubo es parcheo de todos. Más tarde vamos a hacer un videito haciendo las misiones de lo que es el taller y carreras, amigos, de lo que es el club de la ML. A ver, un ratito. Un momento, ya me olvidé el nombre ya. Y abajo se encuentra. Este es el club LC. Más o menos en todos los coches. Yo me compré el taller. Ya saben que hay taller nuevo, amigos. Taller nuevo. Bueno, vamos a hacer este bugueo muy rápido. Ya que en el directo lo hice. Yo expliqué todo en el directo delante de la madrugada, amigos. Muy temprano, apenas salió la actualización, apenas también nosotros prendemos directo. Vamos a solicitar un coche del garaje B1 de lo que es el Maze Van. Sí, amigo, el Maze Van se encuentra en esta parte de aquí. Bueno, yo lo compré este de acá, otros tienen esta parte de acá en medio. Y ya saben que esto lo vamos a encontrar. Bueno, requisitos necesarios, el Maze Van. Van acá a esta parte. Y el Maze Van cuesta un millón y tanto, 1.060.000 creo. Y el garaje lo compran también por 1.000.000. Solamente el B1. Con el B1 ustedes se pueden bullear. Aparte van a necesitar también el club nocturno. El club nocturno, pero con la entrada del club nocturno. La entrada, esa es la que viene al momento de comprar. Te viene automáticamente la entrada. Para que tú puedas almacenar un vehículo y ese no vamos a buguear. Ese es el que no vamos a buguear. Yo tengo esta parte de acá. No hay problema. Ustedes pueden ser cualquiera, amigos, cualquiera. Puede ser hasta el más barato. Aparte de lo que es el centro de operaciones móviles. Ya saben, este centro de operaciones móvil. Yo estoy ahorita con mi otra cuenta. Y espacio de almacenamiento de vehículos, espacio número 3. Estamos con mi segundo personaje. Mi segundo personaje es de mujer para poder hacer los conjuntos. Y bueno, y más lo que es la mochila. Hemos solicitado un coche del Maze Van, amigos. Coche del Maze Van del garaje B1. Ahora, a nosotros nos está ayudando el amigo suicida, amigo Fabio, que siempre para en los directos. Nos está ayudando y muchas gracias por podernos ayudar. Y bueno, hoy día nos ha dejado un poco de su tiempo para podernos ayudar, porque hemos estado haciendo prueba, amigos, porque primero no nos salía, se nos quedaba quieto el personaje, no avanzaba la moto, amigos, y tuvimos que seguir intentando hasta que ya nos salió. Y es masivo este método. A ver, ya esto ya lo tenemos muy controlado, amigos, muy controlado. Uy, me choqué aquí. Aquí está el Maze Van. A ver, y amigos, ya saben que un likeazo y una suscripción nos ayuda a seguir trayendo más contenido como este. Ahora, lo que vamos a hacer es esta parte. Esta parte muy fácil, muy sencilla para ustedes. Esta parte sí o sí le va a salir a ustedes. Es muy fácil. Y si no le sale, bueno, solamente la práctica, amigos, hace... para poder realizar este bugueo muy facilito, amigos, muy fácil. Lo que vamos a hacer es botón PS, buscamos el juego, el GTA, otras sesiones. Y bueno, y aquí vamos a tener que buscar al amigo suicida. Bueno, en esta ocasión el amigo Fabio. Vamos a tener que buscarlo. Y ya saben que yo tengo demasiadas personas agregadas en mi cuenta y eso me dificulta buscarlo. Vamos a tener que buscarlo al amigo Fabio. Bueno, aquí vamos al botón PS, presionamos otras sesiones. Y como verán, él se encuentra ahorita en un trabajo de titanes. Ahorita le voy a mostrar el trabajo de titanes donde ustedes lo pueden encontrar. El amigo tiene que hacerlo. Ya saben que nosotros hacemos directo pasando coches y ustedes me dicen, bro, súbete a titanes. Yo me subo a titanes sin ningún problema. Y este es masivo, amigo, masivo, para que ustedes aprovechen, porque todos los bugueos lo han parchado todos, amigos, todos lo han parchado, amigos. Saben que siempre cuando hay DLC siempre hay parcheos y eso es lo que nos desilusiona, porque con esos bugueos pudimos hacerlo muy rápido, menos requisitos, y habíamos 5 bugueos que teníamos.
Amigo, ninguno. Ya no tenemos ninguno. Estamos sin nada. Estamos sin nada, amigo. Uy, amigo, aquí me estoy un poco tilteando porque mucho me demoro, amigo. Mucho me demoro en encontrar. Como verán, me demoro aquí encontrando. Lo que voy a hacer es cortar y no es hacer tanto tiempo. Bueno, amigos, ya encontramos al amigo suicida y lo que vamos a hacer es esta parte. Como verán, nosotros le hemos entrado a su perfil y lo que vamos a hacer es doble botón PS. Entramos al juego, doble botón PS. Entramos en lo que es entrar a la sesión. Bueno, es para entrar a la actividad. Aquí vamos a hacer esta parte. O también pueden hacerlo de irse a lo que es la Play. Esta parte, buscan a amigos jugando ahora y buscan al amigo, bueno, en este caso suicida. Yo lo tuve que encontrar aquí, nada, por el botón PS, es más rápido también. Y aquí lo que vamos a hacer es entrarnos al punto azul. Le vamos a dar garaje oficina B1 y damos botón PS y nos unimos. Y como verán, lo damos aceptar y aquí nos sale privada, unirse a una sesión privada. Ok, le damos X y nos va a bajar automáticamente. Esto es lo que tiene que suceder, que la puerta se encuentra abierta. Como verán, está abierta la puerta. Nunca lo habían visto ustedes y ahí lo tenemos, amigo. Tiene que estar abierta la puerta. Cuando a ustedes les sale abierta la puerta, es que ya les salió la primera parte. A veces yo hacía este bugueo y me subía a la actividad. Me subía a la actividad cada rato y lo que tiene que hacer es que la puerta se quede abierta. Vamos ahora a intentar. Bueno, vamos a irnos al segundo bugueo, que es con el club nocturno. Vamos al club nocturno y el área B1. Ya saben que tenemos que agarrar un coche de la calle para irnos hasta allá. Vamos a irnos hasta lo que es el club nocturno y con este coche de la calle vamos a tener que buguear. Ya no vas a necesitar un coche del club nocturno, bueno, para poderlo sacar y ingresar. No, ya no. Tiene que ser un coche de la calle. Un coche de la calle, amigo. Un coche de la calle para que ustedes se puedan buguear. Bueno, aquí ya estamos literal en mi club nocturno. Justo en esta ubicación es donde pasamos coches. Justo en esta ubicación es donde nosotros vamos a pasar coches. Esta ubicación. Vamos a este lugar de la puerta del garaje. Nos vamos a posicionar en esta parte. Bueno, en cualquier lugar donde esta parte de aquí, de lo que es el estacionamiento. Y lo que vamos a hacer, avanzar. Ok, me dice que le avise cuando se baje. Aquí lo que vamos a hacer es avanzar. Nos unimos al amigo. Nos sale la alerta, aceptamos y aceptamos los dos. Bueno, y aquí nos sale privada. Primero nos unimos al amigo. De ahí aceptamos la alerta y de ahí nos sale privada. Y aquí nos sale una pantalla negra. Nos vamos a unir de nuevo a lo que es el trabajo de Titanes porque el amigo todavía sigue en Titanes. Le damos a aceptar y después aceptar. El amigo tiene que seguir en Titanes hasta que ustedes se bugueen hasta último, amigo. Ya nos unimos una vez. Ahora lo que vamos a hacer es unirnos de nuevo a la misma persona que está en Titanes. Uno y dos. Y a veces ustedes no le va a bajar. A ustedes no lo va a bajar. Por más que ustedes se sigan uniendo a Titanes, no lo va a bajar. A veces sí lo baja, como a veces no lo baja. Lo que yo hago es darle triángulo y automáticamente baja. Y ahora sí, vamos a tener que irnos al lugar donde está lo de pasar coches, amigos. A ver. Lo de moteros. Y vamos a solicitar la Fagio. Amigo suicida, bájate ya. Bájate, amigo. Bájate, Fabio. ¿Escuchas? Ahora sí me escuchas, vale. A ver, ahora sí. Vamos al lugar donde nos vamos a buguear. Bueno. Ahí avanza la moto. A veces, cuando ustedes se bugueen, no le avanza la moto. Es decir, que ustedes se tienen que buguear de nuevo. Vamos a irnos a esta parte.
vamos a llamar a nuestro centro. Y esto es sin utilizar a una persona de puntería diferente, pero también voy a enseñarle a poderse bajar cuando ustedes se queden en pantalla negra. Pantalla negra infinita, que siempre muchos, cuando pasamos autos, me dicen: bro, se me ha bugueado, bro, me quedo en pantalla negra, bro, no me puedo bajar. Y ese es muy fácil porque necesitan a una persona para que ustedes se puedan bajar. Vamos a hacerlo masivo para que ustedes vean que funciona a tope. Ahí llegó nuestro centro, ya llegó, y aquí está nuestra Fagio. Ahí está el coche en la cual nos va a pasar el amigo suicida, el amigo Fabio. Vámonos, y el amigo Fabio se pone en pausa. ¿Saben lo que es? Opción. O también se pueden poner, bueno, opciones y triángulo para que pueda ver todo el recorrido. Y bueno, vamos a irnos al punto azul. Le damos aquí flecha derecha, X, presionamos X, lo va a bajar, a veces nos sale la alerta, no se preocupen. Avanzamos para esta parte, flecha para abajo, Justin para arriba, Franklin. Entramos al punto azul, flecha para abajo, Justin para arriba, rechazamos y como verán, ahí bajamos automáticamente. Esto es masivo, hay que hacerlo masivo, amigo. Ahorita lo hacemos masivo, como verán. Ahora nos vamos a subir el coche que nos está regalando el amigo Fabio. Y muchas gracias por podernos ayudar en este tipo de bugueo. Y ahora vamos a decirle al amigo Fabio: tráete otro coche para que ustedes vean que este es masivo. Más bien, ahorita nos vamos a cambiar. Bueno, cambiando de sesión, se pierde el bugueo. Porque ya estando bug, yo me he cambiado de sesión para poder repetir el mismo bugueo y que nos funcione, y automáticamente se nos aparece el mapa. Como verán, ahorita no tenemos minimapa. A ver, aquí vamos a traer de nuevo la Fagio. La Fagio yo lo he puesto en todos los garajes de los departamentos. ¿Para qué? Para que estemos desde el club de motero y vamos pidiendo. Porque si ustedes tienen LG, que son gratuitos, esos LG, ustedes van a tener que llamar su mecánico y van a tener que venir. Bueno, más rápido es con Club de Moteros, traen la Fagio o una Sánchez y automáticamente se van a buguear. Ahora lo que vamos a hacer es de nuevo buguearnos con Franklin. Vamos a hacerlo tres veces, amigo, para que ustedes vean que es muy fácil. Flecha derecha, presionamos X, presionamos. Lo baja, nosotros nos alejamos. Flecha para abajo, Justin para arriba, Franklin. Si no le sale, amigos, sigan intentando, porque a mí también un poco me trabé en este bugueo de realizarlo. Flecha para abajo, Justin para arriba, rechazamos. Me costó un poquito, pero ya lo tengo muy calculado. Ya con la práctica, amigos, se hace todo, amigos. Todo es la práctica. Me pasa el Krieger, que está muy guapo. Y ahora vamos a hacerlo para las personas que dicen: bro, me he quedado en pantalla negra, bro, que no me puedo bajar, bro. Y a veces dice: bro, puede destruir mi centro. Y esto vamos a hacerlo para ustedes. Ahora lo que voy a hacer es: amigo Fabio, tráete otro coche. Y vamos a enseñarle esta manera. Ya vamos a traer otra Fagio. Y ahora vamos a hacer botón PS y buscamos a una persona de puntería diferente para podernos desbuguear. Antes de que ingresen ustedes al garaje, bueno, a lo que es el centro, ustedes buscan una persona que se puedan desbuguear. Como verán, y como tengo demasiadas personas agregadas, me cuesta un poco que me salgan todos. Me cuesta un poquito. Y como verán, para podernos buguear con el Maze Bank, me costó un poco encontrar al amigo Fabio porque tengo demasiadas personas agregadas. A ver, que nos agarre. Como verán, estamos también con una puntería libre. Esto es para que encontremos más rápido una persona de puntería diferente. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos a donde nuestra Fagio. Avanzar muy rápido, amigos.
flecha derecha, X, presionamos X, lo baja, a nosotros nos sale la pantalla, le damos, nos salimos, nos apartamos un poco, a ver, no, ahí no lo vamos a hacer nada, vamos a entrarnos directo. Aquí dos veces botón PS. A ver que nos cargue. A ver, ahora no me está cargando. No sé por qué no me carga el amigo. Pero aquí está de nuevo. Aquí está. Doble botón PS, rechazamos y automáticamente vamos a irnos a agarrar el coche. Y ahora vamos a intentar suicidarnos, porque siempre cuando hacemos partida de regalando coches, siempre hay uno que se descontrola la sesión y siempre hay uno que siempre te mata. En este caso lo vamos a decir suicida. Amigo Fabio, mátanos a ver. La cabeza, mátanos y tráete otro coche, a ver, tráete otro coche. Aún aparecemos en el minimapa. Avanzamos al lugar donde tenemos que buguearnos. A ver, ahora sí, ya trajo otro coche. Coche muy guapo, amigos. Se sube y vamos a tener que irnos al lugar donde nos vamos a buguear. Bueno, en el punto azul. Flecha derecha, presionamos X, nos apartamos, nos bajamos, directo nos vamos, doble botón PS, nos unimos al amigo, bueno, al parecer eliminándonos no funciona, amigos, porque nos ingresó al centro. Nos ingresó al centro eliminándonos. Pero si, si lo elimina, van a tener que buguearse de nuevo, amigos. Ese está teniendo una falla ahí. Pero como verán, antes que nos elimine, lo hemos estado haciendo masivo. Y ojalá que te haya gustado este videito. Like y suscripción, amigos. Y muchas gracias al amigo Fabio por podernos ayudar en este videito. Nos vemos, gente.